Cuando pueden los hombres Liverpool se tiran y aguantan. Peñarol está tratando de llegar, pero se interrumpe mucho el juego. Juega demasiado con el tiempo Liverpool, con la ventaja. No juega el fútbol, intenta enfriar el partido. 24 minutos, 0-0. Avanza con la pelota por la punta izquierda. Levantó centro, salta y quita Coelho con gran golpe de cabeza para Menchenko. La pierde Menchenko, la recupera Cristóforo para Sebastián Rodríguez. Sebastián Rodríguez remata, rebota, vuelve a tomarla, se cae, se levanta, volvió a tomarla, perdió. Le quita la pelota a Medina, lo marca Menchenko. Medina tiró por el costado derecho para Pereira. Pereira levantó para Luciano Rodríguez. Alcanza la pelota el veloz puntero, quiere entrar, lo están marcando, quiere escapar la marcación de aquel lado que le hace Olivera. Coloca la pelota a Luciano Rodríguez, vino para atrás a Meri, va a tirar otro centro, tiro centro, peligroso, entró para cabecear la pelota el jugador Thiago Cardoso, Thiago Vecino, volvió a tomar la pelota Zamudio, levantó otro centro, peligro, saltan varios, hay un cabezazo al medio, resta Peñarol, tomó la pelota Luciano Rodríguez, entró gran jugada, jopeada, abajo, ataca, Vecino, gol, ¡gol! ¡Ventacur! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! ¡Gol de Liverpool, Bentancur! ¡Gran, pero gran jugada de Luciano Rodríguez! Se fue por la derecha, eludió a dos hombres, quiso hacer una jopeada. Bajó la pelota, vio a Bentancur, le dijo: tomá, tirá vos. Y remató cruzado el futbolista Rubén Bentancur para decretar a los 25 minutos del primer tiempo lo que puede ser un saborear la Copa ya. Gana Liverpool por 1-0 y ahora la ventaja son 3. ¿Quién la descuenta? Liverpool 1, Peñarol 0, con gusto a campeonato. Un silencio absoluto en el campeón del siglo. El estatismo de la defensa, la quietud de la defensa de Peñarol fue tremenda. Luciano Rodríguez jopeó la pelota en el área, hizo lo que quiso. La metió atrás y Bentancur la cambió de palo. Suenan las alarmas en Peñarol. 3-0 la ventaja de Liverpool. Le dije que le favorecía a Luciano Rodríguez este juego de doble 9. Allí hizo lo que quiso adentro del área. Y Bentancur, con una frialdad de revólver, marca el tanto de apertura medio sorbo. Griezmann es Griezmann. Informa de Herramientas Ángel, una batería, mil posibilidades. Dímelo, señor Matonte, para que no se arme catereté, que termine el partido ya, porque ya está ganado el campeonato por libre, pero está ganado el partido por 1-0, seguramente va a terminarlo ahora. Va a colocar la pelota el equipo de Liverpool por intermedio Brito, ha tenido grande figura Liverpool. Pelota en largo, corre para tomar Peñarol de pelota, la van perdiendo con Ocampo. Ocampo se tira el ataque, busca colocar el centro en dirección del Jorge, va para Siles, va colocando bajo, remate atrás a Cayetano, la domina Cayetano. Cayetano coloca la pelota, corta y baja por la punta para Machado, avanzó Machado con la pelota, Machado quiere escapar. Pablo marca, le cometen Fabias, tiro libre que va a tomar Liverpool. Createc Uruguay, 1300 metros cuadrados de repuestos para tu camión Fotón, Hogwash, aquí Don Feng, para que tu camión no pare. Createc Uruguay. Terminó el partido, Liverpool campeón uruguayo. A ver, poné la música de Liverpool, campeón uruguayo, explota de júbilo. El público de Liverpool, aquel el campeón del siglo. Se abrazan los jugadores liverpoolenses, saltan y festejan. Cabizbajo, los hombres de Peñarol se retiran. Los jugadores de Liverpool besan el campo de juego. Se abrazan, levantan la camiseta, festejan sobre su campo, lo festejan en la mitad de la cancha y van a festejar sobre donde está la parcial de Liverpool. Ganó Liverpool por 1-0, ganó el partido anterior por 2-0, perdió el primer partido que era para jugar las finales, pero Liverpool fue el mejor equipo de la temporada 2023 y con absoluta justicia gana el campeonato uruguayo, con los mejores jugadores, con un arquero como Brito que jugó notablemente cuando tuvo que defender el arco del equipo negrazul, con un Federico Pereira que está entre los mejores jugadores del fútbol uruguayo local, con un jugador notable y espectacular como fue Meli durante la temporada, con una figura relevante hoy en el partido anterior también Medina, con un jugador como Vecino que cumplió con goles igualmente que Bentancur, y con Luciano Rodríguez que es el mejor jugador del fútbol uruguayo, y con un técnico inteligente, sabedor de lo que quería hacer, tuvo el mejor equipo, formó los mejores jugadores, formó la mejor acción de fútbol dentro del campo de juego, y Liverpool se consagra campeón uruguayo. Felicitaciones para el equipo negriazul por este campeonato ganado. Felicitaciones para sus técnicos, para sus jugadores y por su hinchada. Y también por la historia del fútbol uruguayo, donde Liverpool pone un eslabón más. Y especialmente por la administración, por los jugadores que contrató, por el técnico que contrató, por la administración que llevó adelante, para el consejo directivo del conjunto Liverpool encabezado por el señor Palma.
ganó Liverpool el campeonato uruguayo y en los últimos años barrió con todo. De Peñarol, decirles que en mi concepto, hace muchos años que uno transmite fútbol, es un equipo grande, es un equipo histórico y también los equipos históricos tienen malos momentos. Este año 2023 fue el peor momento de Peñarol de los que yo por lo pronto conozco en la historia del conjunto carbonero, perdiendo muy feo en el campeonato internacional sudamericano y perdiendo también el campeonato uruguayo cuando tenía 11 puntos al terminar su primer torneo de apertura que había conquistado. Pero Liverpool hoy es al que hay que agasajar y al que hay que felicitar. Liverpool campeón, salud campeón uruguayo. Señoras y señores oyentes, estos pibes que están en la cancha, estos muchachos, jugadores de Liverpool, no tienen idea, no se les pasa por la mente lo que están haciendo en el día de hoy. Hoy le han dado una alegría a veteranos de 30, 40 años, que hace 30, 40 años van a Belvedere cada día, cada sábado, cada domingo, para ver a Liverpool campeón. Y muchos de ellos, como don Máximo Greisas, que hoy no está entre ellos, que apenas se fue medio año antes, un año antes, porque hubiese sido su sueño ver a Liverpool campeón. Vaya a saber cuántas cosas hizo por su Liverpool, porque hay muchos, como el contador Fidel Russo, como Larrea, como Echegoyen, que no vieron a Liverpool campeón. No tienen idea estos chicos, estos muchachos, la alegría que le están dando a un puñado de hinchas que soñaron algún día estar en una cancha y ver a Liverpool campeón. Señores, Liverpool se sube hoy al podio de los exclusivos, al podio de los pocos cuadros chicos que ganan el campeonato uruguayo, al podio de los equipos que forman parte de la historia del fútbol uruguayo. Hoy Liverpool, señores, dice presente y es campeón uruguayo por primera vez. Ponen la música, por favor. La palabra de Richard Arce. Histórico. En el año 2023 Liverpool gana cuatro títulos. Torneo a clausura, tabla anual, campeonato uruguayo y el intermedio. Para un equipo que fue el mejor a lo largo del año. Si tenía que ratificarlo hoy, lo ratificó. Si tenía que ganar en las finales, las ganó. Las dos que jugó. A Peñarol en Belvedere y a Peñarol acá. Y algo que marcaba el Cale Sánchez, que es muy importante, Liverpool de los últimos 7 títulos los ganó en otra cancha que no era la de él. Fíjense la importancia de un equipo y, como digo siempre, el laburo garpa. Y este equipo de Liverpool, que hace 2 años que está conducido por Jorge Bava, un técnico capaz, un técnico inteligente y un técnico que maneja muy bien al plantel, para darle este campeonato uruguayo 2023. Todavía siguen festejando.